Hola, ¿cómo estás? Hoy te voy a enseñar a hacer este riquísimo cheesecake de frutilla. Para este cheesecake vamos a necesitar galletitas para la base. En este caso yo estoy usando estas redondas, vos podés usar la que quieras de vainilla. Y lo que voy a hacer es con un pisapapa aplastarlas para que quede un polvillo. Lo podés hacer con un palo de amasar y una bolsita. Y si no, tranquilamente lo puedes hacer en una procesadora, en una licuadora, en lo que tengas o con la mini pimer. La idea es que quede un polvillo de estas galletitas. Vamos a usar alrededor de 180 gramos de galletitas. Igual abajo en la descripción te dejo la receta con todos los ingredientes. Una vez que queda así, lo que vamos a hacer es llevar al microondas o derretir a baño María manteca. En este caso estoy usando 130 gramos de manteca. Vamos a integrar estos dos ingredientes y vamos a tratar de que la galletita quede bien húmeda con la manteca. Si vemos que le falta un poquito de manteca, le agregamos. Por otro lado, lo que vamos a hacer es preparar una fuente donde vayamos a preparar nuestro cheesecake. Yo en este caso estoy usando este molde de 24 centímetros al que lo forré con un poquito de film, papel film. ¿Por qué hago esto? Porque después directamente tiro de las orillas del film y es más fácil desmoldarlo. Si tenés un molde desmontable es mucho más fácil. Yo como no tengo ese molde, lo hice de esta manera. Y lo hice en un molde grande para que me salgan más porciones. Me va a quedar un poquito más bajo, pero me van a salir un poquito más de porciones. Si vos querés que te quede un cheesecake bastante alto, lo haces en un molde un poquito más chiquito, de 20 centímetros. Bueno, acá lo que estoy haciendo es apretar con un vasito, con un frasco, con lo que tengas. Esto lo hago para alisar bien la base de nuestro cheesecake. Una vez que apretamos bien y se compacta todo esto, con una cuchara le vamos a hacer lo que estoy haciendo en este momento, que es alisar bien la orillita para que después se vea prolijo. Así lo vamos a mandar a la heladera mientras hacemos el resto de la preparación. Por otro lado, acá lo que tengo son 30 centímetros cúbicos de agua con 6 gramos de gelatina sin sabor. Lo vamos a mezclar un poquito y lo vamos a dejar a que se hidrate. El agua tiene que estar a temperatura ambiente. Así, como ven, ya está tomando forma. Por otro lado, lo que vamos a hacer es agregar en una batidora 100 gramos de crema de leche. Y le vamos a agregar también un poquito de azúcar. Yo en este caso le agregué 3 cucharadas de azúcar. Vamos a mezclar, pero hasta medio punto, así, no tiene que estar batida del todo. Una vez que está así, vamos a reservar. Por otro lado, en un bowl vamos a agregar un pote de crema, este tiene 300 gramos, y lo que hice fue agregar una cucharada más de otro, o sea que agregamos alrededor de 320 gramos de queso crema. Una vez que vaciamos todo el pote y le agregamos el poquito que falta, lo vamos a desarmar un poquito con la espátula y lo vamos a dejar de esta manera un ratito para seguir con la otra parte de la preparación. Así reservamos. Por otro lado, acá lo que tenemos es la gelatina sin sabor. ¿Ven cómo se cristalizó? Bueno, lo que vamos a hacer es mandarla al microondas mientras seguimos preparando la otra parte de la preparación. La gelatina la mandamos al microondas hasta que se vuelva líquida o a baño María. Acá, por otro lado, tengo el queso crema y le voy a agregar la crema de leche batida. Recuerden que es batida hasta la mitad de su batido, o sea, semi batida.
no batida por completa. Le vamos a agregar bien la crema y vamos a mezclar estos dos ingredientes. Mientras mezclamos estos dos ingredientes, te invito a que si sos nuevo en mi canal, te suscribas abajo donde dice suscribirse y apretes la campanita. Así cada vez que subo video nuevo, que son casi siempre los domingos o los lunes, te va a llegar una notificación. Bueno, por otro lado, acá tenemos la gelatina, que como ven, ya la volvimos a hacer líquida. Como les dije, puede ser en el microondas o puede ser a baño maría. Lo que sí, tenemos que tratar de que no esté caliente, sino que la derritamos y la dejamos que se enfríe un poquito. Bueno, ahí mezclamos los tres ingredientes y acá, opcional, lo que hice fue ponerle unas frutillas. ¿Cuánto de frutilla? Lo que vos quieras. Yo en este caso debo haber puesto alrededor de 100 gramos. Lo que hice fue cortarla chiquita y lo puse para darle otra textura a este cheesecake. Como van a ver, es un cheesecake medio reformado, ya que no es el clásico cheesecake, que es la base lisa y la decoración solo con mermelada, sino que a este también le vamos a agregar un poquito de crema. Pero bueno, como digo, es opcional. Ponemos bien estos ingredientes en nuestra base que estaba previamente fría ya de la heladera y ya se compactó. Y ahora con la espátula lo que vamos a hacer es desparramarla bien. Y cuando lleguemos a la orillita, lo que hacemos es repasar para que quede bien prolijito, ya que después cuando desmoldemos queremos que se vea lo más derechita posible. Bueno, una vez que desparramamos así, ten en cuenta que es un postre que lo tenés que preparar un día antes por lo menos, ya que lleva alrededor de 4 o 5 horas en la heladera. Lo más importante es darle frío para que esto no para que desmolde después sin ningún tipo de problema. Bueno, acá como les dije, alisamos lo más que podemos y llevamos bien la espátula a la orillita. Una vez que está así, lo que vamos a hacer es taparlo y mandarlo a la heladera. Acá ya lo desmoldé, como ven, no quedó muy alto, pero quedó súper bien, no se cayó, no nada. Quedó muy bueno. Bueno, por otro lado, acá lo que tengo es un poquito de mermelada de frutilla, en este caso que yo la diluí con un poquitito de agua caliente. Puedes hacer una jalea, puedes poner lo que quieras arriba. Yo en este caso voy a utilizar esta. La vamos a desparramar por arriba de nuestra torta. Este paso también es sumamente opcional. Le puedes poner otra cosa, le puedes poner frutas chiquitas, le puedes poner otro tipo de mermelada de otro gusto, lo que vos quieras. Una vez que desparramamos bien, yo a esta torta le voy a dar un giro y lo que voy a hacer es ponerle un poquito de crema chantilly, crema batida. Y así nos va quedando nuestra torta cheesecake. Como ven, con este toque de crema, no es el clásico cheesecake, pero bueno, es cuestión de gusto personal de cada uno. Y también es para darle un toque diferente y un poquito más de altura. Por último, para decorar, lo que voy a hacer es cortar unas rodajitas de frutillas y acomodarlas de esta manera por encima de nuestra torta. Puedes agregarle unos frutos rojos, unos arándanos, unas moras, lo que vos quieras. Yo en este caso la voy a hacer solamente de frutilla.
Bueno, y así nos quedó nuestro cheesecake diferente. Espero que les haya gustado esta receta y si es así, no olviden dejarme un me gusta abajo del video y los leo en los comentarios. Nos vemos la próxima con un nuevo video. ¡Chao!